Bien, digamos, porque lo bueno de ese programa, en todo caso, en el medio de la campaña, es tomarlo con el humor que obviamente tiene y con un programa de entretenimientos, ¿no? Que es lo que es y que es lo que la gente encuentra en el programa, digamos, un rato para distenderse y reírse, e incluso un rato para que los políticos se puedan reír de sí mismos, que no viene nada mal. Siempre y cuando uno obviamente tiene la conciencia muy tranquila de trabajar en serio cuando hay que trabajar en serio, ¿no? Así que me parece que Mauricio hizo eso, pudo realmente entretenerse, divertirse, pasar un rato agradable y distendido, riéndose de sí mismo, contando que es lo que más le gusta hacer, a pesar de que le ponga una garra bárbara y estudie encima para cantar y no hay caso, pero bueno, no importa. Ahí se vio su entusiasmo, sus ganas. Me parece que eso es lo bueno y que si la gente se divierte un rato y nosotros mismos podemos divertirnos con el humor que plantea el programa, que es reírse justamente de uno mismo, la cosa está bien, ¿no? Sin que, por supuesto, hagamos de todo esto un problema intelectual, porque creo que no lo es. Ya digo, digamos, lo importante es que cada uno sepa que cuando tiene que ser serio lo es y cuando tiene que responsabilizarse por el compromiso que asume como servidor público, lo hace también, ¿no?